¿Sabes? Yo estoy fascinada por las máscaras. O sea, a mí el tema de las máscaras me vuelve. Pero me fascina. O sea, desde que llegué a México, bueno, ya soy mexiñola, pero a lo que voy es. Me acuerdo que llegué y había estas máscaras como en el museo, en el antropológico. Y entonces siempre he tenido esa obsesión por las máscaras y lo que quiere decir para los mexicanos las máscaras, ¿no? Y luego descubrí algo, todo el tema de los luchadores. Y luego descubrí el tema de que los superhéroes, o sea, todos los. Yo sí digo que los grandes descubrimientos a veces de Estados Unidos vienen de México y luego le ponen un nombre bonito, bueno, y dicen que es americano, ¿no? Todos los superhéroes de máscaras son una inspiración en los luchadores mexicanos. Entonces, cuando lo vi por primera vez, me gustó mucho porque en el fondo el mexicano es de demasiado educado. O sea, tiene ese miedo a disgustar, ese miedo al conflicto, ese miedo a. Y entonces me parecía muy interesante porque era la simbiosis de lo mexicano y luego siendo neta, siendo asertivo. Me encanta, o sea, era de los pocos que piensan alto, pero que además es muy witty. O sea, tiene esta coherencia entre que te dice una cosa jiji, jajaja, pero te la mete doblada, pero es inteligente, ¿no? Entonces me gustó mucho, o sea, me pareció un personaje, me encantó. Pero me gustó por todo lo que significa. Es como para mí es el superhéroe de ahora, fíjate. ¿Eres Por todo. soltera? Bueno, digamos que practico la poligamia. ¡Ah, bueno! ¿No quieres que se me pare Silvia Olmedo, chingada madre? Tú sabes que a mí me encanta el vivo, ¿no? A mí, entonces me encanta la gente que me reta. O sea, yo creo que si eres un buen jugador de tenis, lo que quieres es un maquerro contra un Federer. Entonces es brillante. Él además a veces te da dos tiraditas flojas para luego tirarte fuerte, ¿no? Entonces me pareció uno de los retos televisivos, aunque no fuera televisión o YouTube, más interesantes. Me lo pasé muy bien, pero además es que te mantienen con un nivel de adrenalina. Me lo pasé muy bien. Pero para mí fue un juego de tenis en el que. Qué mamona va a sonar esto, ¿no? Yo tengo muy buena capacidad de devolverla, ¿no? En el que pues, quedamos ahí a la par, ¿eh? O sea, no, no le gané. Tampoco me ganó, entonces me encantó. Me encanta la gente que me reta, pero me reta intelectualmente y luego con sentido del humor. Entonces fue muy divertido. A ver, hazlo, a ver, siéntete mujer. A ver, ¿cómo lo harías? Ahí. No, 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 no. Ya ¡Qué estamos, ya la estamos tierna! regando. Porque estás de ¿Por adelante qué? para atrás, tienes que hacer circulitos. O sea, quieres que toda tu zona del clítoris. A ver, ¡Ah! ahora, ¿cómo lo harías? A ver. No, 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 más despacio, has visto mucho porno. Lo que yo creo que hace la persona que está detrás de la máscara es, ya te digo, es de una inteligencia emocional suprema, en el aspecto de que nunca intenta estar por encima de ellos de tal manera que afloja. O sea, cualquier persona se siente relajada, rompe sus barreras y a partir de ahí, a través del humor, es como si fuera psicólogo haría un buen rapport. Inmediatamente, sea quien sea, la gente rompe sus muros y se entrega a la experiencia, ¿no es verdad? Entonces yo creo que ahí hay detrás una persona con una inteligencia emocional brutal. Y luego con una adaptación en el que no, aquí su punto no es probar que tiene razón, sino que la otra persona se abra y conozcas una parte más que dark, ¿ok? Misteriosa. Que diciendo las burradas que dice, es que no te cae mal. Es que aunque te ríes, ¿no? Entonces, lo que más me sorprende es que en el fondo tiene un sentido del humor muy inteligente. No es que, ¿me explico? O sea, así es. Y además te suelta unas que dentro de la cultura mexicana no cualquiera las puede soltar, a no ser porque son cosas muy fuertes a veces y lo dice de una manera en que no hiere. ¿Me explico? O sea, la irreverencia es muy fácil. El ser irreverente y dañar a una persona es tan fácil. Pero lo único que consigues es una reacción de agresividad. Pero cuando a través de una pregunta, primero, a través del primer contacto, haces que la persona baje defensas y acabes hablando de lo que quieras y opinando la neta, o sea, diciéndole la neta, no le estás diciendo, es que me encanto, oye, yo creo que aquí, güey, te equivocaste. Y el otro dice, pues sí, o sea, de repente ni se lo toma personal. A ver, abran la toma, por favor, para que se alcance a ver. Eso, ya está. Perdón, pues es que no te veía, cabrón. Ok, yo creo que primero se conoce a la persona, lo debe de estudiar bastante. Si te fijas en siempre, 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 sabe bastante del background de la persona. O sea, no va y se tira como persona pesada en tobogán, ¿no? O sea, va y se lo ha estudiado, ve qué preguntas hay que hacer. Entonces, lo primero, lo más bonito es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gran mayoría, mucha gente que te entrevista,
te das cuenta que quieren parecer inteligentes, ¿no? Te voy a hacer la pregunta inteligente. Y eso justo es lo que él no hace, ¿no? Entonces él ya tiene la información de la persona, debe de tener una línea de puntos de los que quiere aflojar, los va soltando poco a poco para que la persona se relaje y no se cierre, que eso es interesantísimo, ¿eh? Mete sentido del humor, mete una crítica fuerte. Es un tira y afloja tan sutil. Entonces yo de verdad creo que sí tiene una sensibilidad. Es como cuando alguien con una guitarra afina rápidamente la guitarra con tres teclas que le dé. Él tiene la capacidad de crear un micro ambiente con la persona que está entrevistando, en que la persona que está entrevistando, aunque inicialmente vaya con reticencias, se cae en sus brazos. A mí, sobre todo por el tema, primero lo que representa, a mí el mundo de las máscaras, yo creo que tenemos que crear un superhéroe en México, bien grande, pero uno de los grandes, y exportarlo. Obviamente, yo creo que tenemos los tacos, que ahora ahora todo el mundo ahora toma tacos, burritos, todo por los Estados Unidos, pero en el fondo es México. Yo creo que ya tenemos que tener un héroe super mexicano. Y yo creo, lo que me gusta a mí de Escorpión Dorado es eso, que es la antítesis, es casi el antihéroe, ¿no? Es un hombre no perfecto en el mundo del six-pack, el va de casi de macho cavernícola, ¿no? En el que los hombres dicen, bueno, ya era hora que parezca uno como nosotros. Luego a la vez esa voz que tiene, que dices, bueno, o sea, entonces me encanta porque incluso se ríe de los prototipos de perfección que hay ahora mismo, de los prototipos hasta de belleza, pero luego suelta unas preguntas de una persona que lee, ¿no? Y te lo pone sencillito. No te dice, oye, si el Producto Interior Bruto ha subido, no, oye, la inflación, ¿por qué han subido los precios? Y se lo pregunta así a una persona en la calle, ¿por qué un señor que vende tamales, por qué ha subido el precio del tamal? Y a un tío que es ministro, oye, ¿por qué el Producto Interior Bruto está tan jorobado? Entonces el otro dice, ¡ah! Entonces es esa capacidad, y eso yo creo que eso es un arte. O sea, puedes saberlo, pero son conocimiento más un don especial. ¿Puedo sacar esto de atrás que me está dando un...? Uy, tú sácate lo que quieras. De ya, gracias, perdón. Ya, no necesitas más ayuda. No, gracias, chavo, ya te lo tengo. Yo tengo buena mano, ¿eh? ¿Sí? Hasta ahorita nadie se ha quejado. O sea, tú mismo. Yo mismo. Yo creo que hay no agenda política por partido político, pero sí hay una necesidad de una responsabilidad social. O sea, como un... Despierta, despierta, ¿no? O sea, no es con un partido político, es... A ver, temas que son políticos, de necesidad de cambios, no solo en México, en el mundo, él lo suelta. ¿Me explica? No es justiciero, pero es de temas de conciencia, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. En Los Ángeles, ¿por qué no nos ponemos en Los Ángeles hace calor... No te muevas así. Escorpión Dorado era un alter ego que todos los mexicanos querían tener. Y entonces resultó que eso a la gente emocionalmente le atrapó más. Entonces, yo si fuera Alex, ¿qué haría? Pues lo mismo que he hecho yo. No dejes tu faceta que amas por la que te gusta. No es que no le guste Escorpión Dorado, pero seguro que le gusta también otras áreas como el cine y todo esto. Pero la realidad es que también hay que conectarse mucho. Es un ícono. Es alguien que tienes que conocer para entender México. O sea, lo tienes que conocer. Oh, sí. Entonces yo creo que hay varios exámenes, ¿no? O sea, que yo le paro. Si yo quiero dar la nacionalidad a la gente, a ver, primero vamos a ver, cántame algunas de regional mexicano. O sea, si a mí alguien que viene y dice, es que, o algunas de regional mexicano, canciones de Juan Gabriel, símbolos del país. Y dentro de todo esto contemporáneo, si no sabes quién es Escorpión Dorado, algo te falta, ¿no? Entonces, yo siempre que la gente viene extranjera, me pide en trabajo, digo, a ver, ¿tú sabes quién es Carmen Salinas? No. ¿No sabes quién es Carmen Salinas? ¿No sabes quién es José José? ¿No sabes quién es Juan Gabriel? No. Oye, no. ¿Tú sabes lo que es los tacos al pastor? No, entonces no. Y empiezas símbolos. Y dentro de esos símbolos, y yo creo que se va a hacer más grande de verdad, porque representa, para mí es la conjunción de todo. A mí me fascina como personaje, me encanta. ¡Ah, vamos! ¡Pero es que no lo sé! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver! ¡El trabajo del hombre! ¡No! ¡Ya les dijo el trabajo de la mujer! ¡El trabajo del hombre es este! No, escúchame. Vamos, tienes que conectarte con tu parte femenina, ya la estás regando. No. Cariño, tú no te crees, te amo cariño porque tú y yo tenemos mucha confianza.
la magnitud de tu alcance. Tú estás hecho para ser un superhéroe, o mejor dicho, un antihéroe de todos los superhéroes, ¿ok? Aquí, Made in Mexico, ¿ok? Y luego ya en esa película yo te hago de psicóloga, Silvia Olmedo. Y sin máscara, te admiro mucho. Y además es un tío, yo creo que es un tío con muchos valores, y a mí eso me gusta. A mí me encanta la gente que no se puede corromper. Y además yo soy de esas que pone pruebas, ¿no? Y dices, me cae muy bien, pero sí, o sea, me gusta mucho la gente robusta. Yo siempre digo, los castellanos en España son así, son bestias, y hablan directo, y son poquísimos seductores, pero son gente muy arraigada, ¿no? Y a mí me gusta eso, sobre todo donde la palabra tiene tan poco valor, cuando una persona tiene palabra, cuando eso a mí me gusta mucho. Y luego parece una estupidez, pero es un tío de familia, o sea, un tío con unas bases familiares muy fuertes, en el que no juega a ser el gigolo ni nada de eso. A mí cuando un güey me presenta a su mujer, eso me gusta, la verdad. Si no llamó y no más se quieren agarrar entre tres personas. Cuando ves una película de adultos hasta el final, es que es una mala película, porque normalmente la dejas a la mitad porque ya estás prendido. Cachitos, nada más. O sea, yo siento que Alex es una persona muy coherente, que todo se lo toma, o sea, si tú le dices algo, se lo justifica con pelos y señales. O sea, cuando te hace este hombre una pregunta, no te la hace por hacer. Y quiere una respuesta, además, que tiene que estar razonada, si no, no le... ¿Me explico? Mientras que Escorpión Dorado, aunque le respondas cualquier cosa, él hace un chiste de ello. O sea, lo que quiere Alex es respuestas, ¿ok? Y Escorpión Dorado crea muchas veces respuestas.